Good evening, everyone. How are you? Good evening, teacher. Good evening, teacher. Happy Thursday. Do you feel happy that tomorrow is Friday, guys? Are you happy that tomorrow is Friday? Yes. I am. Yes, I am. Or no, I am not. Estoy a lo vivos. Yes or no questions. Are you happy that tomorrow is Friday? Yes, I am, or no, I am not. It's a simple answer, right? Okay, so before we start with tonight's class, antes de que iniciemos con la clase de ahora, let me ask you, did you check your classes yesterday? ¿Revisaron sus clases el día de ayer? ¿Repasaron? Yes. Perfect, that's the attitude, guys. You have to review your classes. Así no venimos de hacer a cero de nuevo la siguiente clase, right? Que se nos olvidó lo anterior. La idea es irle sumando a lo que aprendemos, pero no irnos olvidando, siempre traerlo a práctica, okay? So, that's why we're going to do a small, it's going to be a short exercise right now. So give me one moment. I just screen with you guys. Voy a compartir en la pantalla. Y me dicen cuando ya lo están viendo, por favor. Ok, ¿ya pueden ver la pantalla? Yes. Thank you. Yes. Ok, so, here's what you're going to do. Ya repasamos, ya vimos, lunes y martes vimos affirmative sentences, negative sentences, and yes or no questions con sus respuestas cortas. Veíamos oraciones afirmativas, oraciones negativas y preguntas de sí o no, específicamente con el verbo to be, ¿ok? No vamos a hablar de verbos de acción ahorita, solamente el verbo to be, ser o estar, ¿ok? Am, is, or are, ¿ok? What is the one rule I told you about the verb to be? ¿Cuál es la regla que sí les dije y les repetí las dos veces en los dos días con el verbo to be? Siempre no mezclarlo con verbo no de acción. No se puede mezclar en acción. Exactly. No lo mezclo con verbos de acción en presente simple. Específicamente hablando en presente simple, no mezclamos el verbo to be con verbos de acción. Ejemplos, yo no puedo decir I am drink coffee. No se puede. Right? En simple present, no puedo mezclar verbos de acción y cero estar. Okay? So, but I can work around it. Pero puedo trabajar alrededor de esa información y, por ejemplo, en vez de decir yo no soy tomo, puedo decir yo no soy bebedora de café. I am not a coffee drinker. Ok. Voy por la misma idea, pero no estoy diciendo un verbo de acción. Ok. So you can work with that. Ustedes pueden, tienen que tratar de ser creativos y trabajar alrededor de lo que quieren decir. Ok. So, for this exercise, what you're going to do is that you're going to create two sentences. Van, para este ejercicio, tienen cuatro imágenes acá. You have four images. Lo que tienen que hacer is that you're going to write two sentences in affirmative, two sentences in negative, and two questions for each picture. Para cada uno de los cuadros, ustedes van a escribir dos oraciones afirmativas, dos oraciones negativas, y dos preguntas de sí o no. Ok, ahorita vamos a iniciar con el cuadro más grande, con el que está acá abajo, solo uno. Ahorita ustedes van a crear dos oraciones afirmativas, dos negativas y dos preguntas de sí o no sobre esta imagen que está acá, donde está el muchacho con el laptop y todo lo demás. Hay un montón de detalles en esa imagen, hay una cantidad bastante grande que pueden hacer de oraciones afirmativas, negativas y dos preguntas. Ok, so I'm gonna give you guys 5 minutes. Son las 8:05. Les voy a dar 5 minutos para que escriban dos oraciones afirmativas, dos negativas y dos preguntas. Solo con el verbo to be. ¿Ok? Solo con el verbo to be. You have 5 minutes. Tienen 5 minutos y después la podemos escuchar. Ahorita con esta imagen específicamente, con la última que está acá. No quiero oraciones con las demás imágenes, solo de esta, ahorita. You have 5 minutes. Tienen 5 minutos. Okay.
Hola. If you have questions or need vocabulary, let me know. Si tienen preguntas o vocabulario o dudas, me dejan saber para la. Fíjense que acabo de unir, no sé de lo que estaban hablando. Ok, estamos haciendo un ejercicio ahorita, Andrés, que por cada imagen vamos a hacer oraciones. Ahorita estamos trabajando esta que está acá, donde tengo el mouse ahorita, esta imagen. De esta imagen tienen que hacer ustedes oraciones afirmativas, dos negativas y tienen que hacer dos preguntas. Está bien, gracias. Solo usando el verbo to be, Andrés. No usando verbo de acción. Solo con el verbo to be. Dos afirmativas, dos negativas y dos preguntas. Okay, sí. Preguntas de sí o no. De esta hora, de esta imagen. Buenas noches. Bye. Good night. ¿De cuál imagen sería? Ahorita de esta, de la que está aquí abajo. ¿Dónde está el mouse ahorita? De esta imagen. Dos no afirmativas, la, dos negativas. No la veo. Aquí está la flechita. Ah. Del joven con sí, el laptop. Sí. De esa imagen tienen que ser dos afirmativas, dos negativas y dos preguntas de sí o no, solo con el verbo to be. No verbos de acción, solo con el verbo to be. ¿Todos me escuchan cortado o me escuchan bien ahorita? Se le escucha bien, Ticha. Escuchamos bien, Ticha. Se le escucha bien. Thank you. Raúl, entonces parece que es su señal. Son las 10. ¿Ustedes me dicen si ya están listos o necesitan un par de minutos más para completarles? Yo las tengo listas. Perfecto. Ya las tengo listas. Ok, necesito. All right, vamos a hacer lo siguiente. Los que ya las tienen listas, levanten la mano. En los que pasan ellos, los demás terminen sus oraciones, ¿de acuerdo? Let's begin. Iniciamos entonces con Amílcar, por favor. Ok, teacher. He's at work. He's a business person. He's not at the park. Okay. He's not an engineer. All right, he's not an engineer. Okay. Questions. Is he work? Is he at work? Is he at work? ¿Qué contestaría? Yes, he is. Correct. ¿Y la siguiente? Is he a business person? No, he isn't. Perfect. And that's it. Ya completó su ejercicio con la imagen 1, Milka. Very good. Vamos con Susana Andrea, por favor. ¿Me escuchan? Yes. Ah, bye. He is an engineer. Marcos is at the cafeteria. At the cafeteria. Cafeteria. Hola en negativo. He is not a manager. Okay.
Daniel is not at the Daniel is not at the office. All right. Hoy la de preguntas de questions. Is he in the hostel? Respuesta. Are you ready for the exam? Okay. Las tienes que contestar, Susana. Por ejemplo, is he at the yes, he is. Is no, he in the hotel? No, are not. No, he is not. No, no, he is not. Are you ready for the exam? Yes, I am. Bueno, la contestó bien, Susana. Yes, I am. Solo que no era sobre la imagen. Esa ya la hice en primera persona. Ay, lo siento. Bueno, la voy a volver a hacer y después la... Pero la contestó bien, así que no se preocupes. Bueno, sí, sí. Gracias entonces. Very good. Vamos con Edwin Pineda, por favor. Arthur is a good element of the tech company. Arthur is a system manager. Okay. He is not bad with the computer. Okay. He is not a simple employee. Ahora las preguntas. Is he good at his job? Is he new in the tech company? All right, and the answers? The answer of the first is yes, he is. And the second is no, he's not. Perfect. Very good, Edwin. Thank you. Let's go with Yvette Martinez now. He is at work. He is not at home. You are the new partner? Yes, they are new partner. A ver, repita la pregunta. You are the new. ¿Qué está mal ahí? ¿Ahí está preguntando o está afirmando, Ivette? Ah, are you the new partner? Yes. Lo siento. Yes. Ay, pero... Yes, they are new partner. Ok, como usted preguntó, are you, la respuesta sería I am. Yes, I am. Ok, ah, como... pero... No, en esa, tenía que ser en tercera persona. Is he the new manager, por ejemplo? Yes, he is. ¿Verdad? Eso es lo único, Siempre, en este caso, hubiera sido todo en tercera persona. ¿Ok? Ah, ok. ¿Es, ¿tiene más oraciones o exageran todas? Esa era, la negativa también está mal porque le coloqué Are you not Brian? De nuevo, are you? Solo le cambia el orden. El sujeto va antes cuando es afirmativo o negativo. Y después el verbo to be. Cuando es pregunta, el verbo to be va antes. Es lo único que va a cambiar. ¿Ok? All right, let's continue. Vamos con Patricia Ramírez. Ok, mi primera oración sería, he is looking the window, and he is sitting, este, la negativa es, he is not dancing, he is not speaking, y la question, is he chef? An affirmative, yes, he is. All right. Is he a policeman? Negative, not, he's is not. All right, very good. Patricia, las oraciones afirmativas y negativas no me las dio en presente, me las dio en presente progresivo, pero las hizo bien, así que no se preocupe. Yes. Yo lo que les decía es eso, en presente simple, no combino verbo to be con acción, que es el que estamos viendo ahorita. Más adelante vamos a ver presente progresivo y van a ver cómo podemos usar el verbo to be como auxiliar para verbos de acción. Pero no estamos ahí todavía. Así que los demás, ahorita que nos quedamos en presente simple. All right. Vamos con Eric Mauricio. Eric tiene sus oraciones.
much. Sí. Okay. Afirmativas. He is looking on the window. He is tapping on the computer a distracted. Negativas. He is not looking on the window. Okay. He is not using the computer. Okay. La otra no lo entendí, si le acercó que era preguntas o qué. Preguntas, ¿sí o no? His is house. Is he is at house? Is he at his solo house? Se puse. Ajá. Is he at his house? ¿Y la respuesta sería? Is he is at home? Yes, he is at home. Okay. Eric, igual que Patricia, me estaba dando las oraciones afirmativas y negativas en presente progresivo. No estamos ahí todavía, pero las utilizó correctamente, así que still valid, todavía sí pasa, ¿verdad? Pero sí prestemos atención que estamos en presente simple para que no nos vayamos a confundir más adelante, ¿de acuerdo? Okay. Very good. Thank you. Vamos con Andrés Martínez, ya me dio sus oraciones. No, ya no, teacher. Ok, ¿está listo o todavía sí, le falta? Está. Ok, veamos. The affirmative sentences. He is the boss of this company. Alright. He is an engineer. Uh-huh. The negative. He is not a bus driver. Uh-huh. He is not a bad employer. Alright. Is he a teacher? Mm-hmm. No, he's not. Is he punctual at work? Yes, he is. Very good. Thank you. Very good job, Andres. Karina Vides está por ahí. Tiene sus oraciones. No, sí estoy aquí, pero entré un poco tarde en la casa y no escuché. Okay. All right, no se preocupe entonces. Jennifer está por ahí. Jennifer Elías tiene sus oraciones listas. Sí. Okay. Pero no sé si está bien. Ok, este es el momento para asegurarse, Jennifer. Veamos. He is work. He is. Ahí lo puede poner. Ajá, he is at work. At work. Uh-huh. Él está en el trabajo. Uh-huh. Y he is at home. Uh-huh. Y de la pregunta, are you at work? Yes, I am. Are you busy? No, I'm not busy. Okay. Lo primero sería busy, ocupado, busy, aunque se escribe con un suena como I, busy. Okay. Y okay. Lo siguiente es, si las hizo bien. Porque, por ejemplo, preguntó en segunda persona, contestó en primera. Eso está bien. Are you? Yes, I am. Are you? No, I am not. Y está bien. Pero la según la tarea, el ejercicio es para que lo hicieran en tercera persona. ¿Ok? Le pueden poner el nombre masculino o le pueden decir he. Pero la idea es que fuera en tercera persona. ¿Ok? Ok, sure. Pero como vamos iniciando, no se preocupen. Tenemos más para practicar. Vamos con la siguiente, que es la de arriba. La imagen donde está el perrito. Okay, vamos a hacer lo mismo. Dos oraciones afirmativas, dos negativas y dos preguntas usando exclusivamente el verbo to be. Okay, hay una cantidad de ejemplos y de oraciones que pueden sacar solo de esta imagen. Okay, two affirmatives, two negatives, and two questions. La idea es que también la respondan. Careful, tengan cuidado, por favor, no mezclen tiempos. No estamos en progresivo, estamos en presente simple. ¿Ok? No queremos el verbo to be con verbos de acción ahorita. Solo el verbo to be. ¿Ok? You have 5 minutes. Les voy a dar 5 minutos. Son las 21 a las 26. Uh-huh. 26 y 27, porque este ya va a cambiar, así que. La imagen del perrito, teacher. Sí, la imagen del perrito, exacto. Uh-huh. Lo mismo, dos afirmativas, dos negativas, dos preguntas. If you need help, si tienen dudas, vocabulario o algo, aquí estoy. Sí.
How do you say bravo? Bravo, you mean enojado. El perro, bravo. Okay, so angry. Uh-huh. Angry. Okay. Es el mismo adjetivo para enojado, yes. Uh-huh. Edwin Pineda, lo escuchamos. Okay. The first is the dog is tired. The dog is the best friend of a man. All right. The dog is not angry. Uh-huh. The dog is not mine. Okay. Is the dog in your house right now? Yes, he is. Is the dog outside of his house? No, he's not. Very good. Okay. Thank you, Edwin. Those were very good sentences. Let's hear it. Someone else? ¿Alguien más que ya tenga sus oraciones? Veamos. Yo, maestro. Okay, Judith, por favor. Okay. The dog is very funny. Uh-huh. The name the dog is Lucky. Okay. The pet not is a cat. The dog is not a cat. The pet is not a cat. Correct. Uh-huh. The pet is not a cat. Uh-huh.
Ajá, ¿y las preguntas? Bueno, falta una. The dog not is angry. El not va después del is. Primero va el is. The dog is not. The dog is not. What is the name the dog? Your name is Loki. Its name. I mean the year, its name. Its name. Its name. Is Loki. Okay. Loki angry? Not. It's very funny. All right. Very good. Thank you, Edith. Good examples. Good sentences. Thank you. All right. Let's continue. ¿Quién más? Veamos. ¿Quién más ya tiene sus oraciones? Yo. Ok, lo escuchamos. Lo escuchamos. The dog is happy. The dog is a hockey. La negativa. The dog is not angry. The dog is not sleepy. Y las preguntas. The dog is on the box. No, it's not here. The dog is a person. No, he's not a person. A ver, repitamos esas preguntas. El orden del verbo to be, ¿dónde tendría que ir el verbo to be? Ahí me está afirmando. No está preguntando. Solo cambia de posición el verbo. Inicie con el verbo to be. Is the dog. Is the dog. On the boat. Exactly. On the bus. ¿Y la otra? Igual. Is the dog. Is the dog a person. Exacto. Las preguntas de sí o no van a empezar con el verbo to be. En este caso, is. Es el verbo to be, ¿verdad? Y el sujeto es the dog. Entonces, siempre va la pregunta, siempre en las preguntas, el verbo to be va antes del sujeto. Other than that, very good. Aparte de eso, todos estuvieron muy bien. Very good, Eric. Yes, good. All right. ¿Quién más? Veamos sus oraciones. Susana, por favor. Vaya, yo no sé si está bien así, pero usted me corrige, teacher. It is a pastor alemán. Duke is a good pit. It is not a chihuahua. Zeus is not angry. All right. Is the dog angry? Is the dog angry? He's not the dog is happy. Okay. Is the dog pitbull? No, he's not. The dog is pastor alemán. All right. Thank you, everyone. Good job. Okay. Now, let me check. Do we have somebody else? ¿Tenemos a alguien más ahí? Con sus oraciones. Si se fijaron, algunos de sus compañeros han ocupado el sujeto he para referirse al perrito. He, igual que él. Y Susana acaba de ocupar el sujeto it, que es para personas animales, para cosas y animales, ¿ok? ¿Qué ocurre? En la vida real, gramaticalmente hablando, antes, mucho, mucho antes, solo se ocupaba it para referirse a animales. Yo podía decir, si mi perro se llamaba Zeus, digamos, pero yo no le quería usar el nombre, yo puedo decir, it is a beautiful dog, es un perro bonito. No podía decir, he is a beautiful dog, antes no se podía. Pero ahora es aceptado en las dos, gramaticalmente y verbalmente, usted sí se puede referir a sus mascotas específicamente con he o con she. Ya no se ve mal, ya es aceptado gramaticalmente. Así que las dos versiones están correctas, ¿ok? So, next, volunteers. Vi que alguien tenía la mano. Andrés, por favor. The affirmative. My dog is very lovely. All right. The dog is more faithful than any other animal. Good. The
The dog is not sick. The dog is not angry like her. All right. Is the dog in the house? No, not yet. Is. Okay. Is the dog angry? Hungry. No, it's not. Very good. Thank you, Andres. Good sentences. Jennifer Elias, por favor. The dog is cold. The dog is color brown. Y luego en las negativas, the dog's name is not Max. All right. The dog is not calm. All right. Is Max the dog's name? No, it's not. Yeah, no. Is it the dog big? Yes, it is. Thank you, Jennifer. Good sentences. Vladimir, por favor. The dog is very happy. The dog is a good pet. The dog is not hungry. Dog is not at home. Is the dog a good pet? Yes, it is. No. Okay. Very good. Now, let's see. Thank you, Vladimir. Those were very good sentences. Vamos con Patricia, por favor. The dog is pretty. The bed is white. The dog is not ugly. The door is not red. Is the bed large? No, it's not. Is the dog small? No, it's not. Very good. Thank you, Patricia. Quiero que pongan atención a las oraciones que acaba de hacer Patricia. Ella no se enfocó solamente en el burrito. Ella utilizó otros elementos de la imagen, que esa es la idea también, que puedan hablar de cualquier cosa dentro de la imagen. Ella habló de la puerta, habló del tamaño de la cama, right? Entonces, de eso se trata, para que les den más opciones de oraciones. Enfóquense en toda la imagen, no solo en lo que está en medio, right? Good. Para este siguiente ejercicio vamos a ocupar la imagen 1, la que está acá, donde está el grupo de gente saltando de felicidad o llorando de tristeza, como lo vean. Ok, en este no van a hacer oraciones afirmativas ni negativas. En este ustedes van a escribir dos preguntas cada uno. Van a escribir dos preguntas usando el verbo to be, obviamente, right? Y no las van a contestar ustedes, se las van a ir haciendo a sus compañeros, según la imagen, ok? Ocupen esa imagen. Incluso pueden ocupar de esta. Vamos a ocupar estas dos, ¿ok? Así van a crear dos preguntas de cada una. En total 4, mínimo aceptable 3, ¿okay? Preguntas de sí o no, ahorita, ¿verdad? Preguntas de sí o no utilizando el verbo to be. Vuelvo y repito, no van a hacer oraciones afirmativas ni negativas con estas dos imágenes. Solo van a crear preguntas y sus compañeros les van a contestar, ¿okay? So you have 5 minutes, tienen 3 o 4 preguntas, según puedan, tienen 5 minutos ahora. Si el que termina antes, levante la mano y pues iniciamos con ustedes. De lo contrario, tienen 5 minutos ahora. Gracias.
Ok, Vladimir, ¿dejó la manita arriba o ya está listo? Sí, ya estoy listo. Perfecto. Ok, usted le va a hacer sus preguntas a Edwin Pineda. Ok. Yes. Are they hungry? Are they scared? No, pero una por una. Ah, ok. Are they hungry? Hungry or angry? ¿Cuál de las dos? Hungry es hambriento, angry es enojado. Angry, angry. Ok. Are they angry, Edwin? No, they are not. Okay. Are they scared? No, they are not. Okay. And the second picture, is he running? Yes, he is. Very good. No queríamos verbo to be con acción ahorita, Vladimir, pero le hizo bien porque la puse en progresivo, así que se lo voy a pasar. Porque sí la ejecuto bien. La ejecuto bien. Yes. Veamos. He is at the airport. Ahí no lo está preguntando. Is he at the airport? Correct. Yes, he is. Yay, very good. Thank you, Vladimir. Those were very good questions. Edwin, usted le va a hacer sus preguntas a Andrés Martínez, por favor. Okay. Are they happy? Yes, they are happy. Are they in a room? Yes, they are in a room. For the second. Uh-huh. Ahora me toca a mí. Debes hacer esta. La otra, perdón. Is he dressed look good? ¿Cómo? Is he dress look good? Sin el look. Is he dressed good? Yes, he is. Is he in his job? No, he's not. Very good. Thank you. Good questions, Edwin. Very good. Andrés, usted le va a hacer sus preguntas a ¿dónde están los demás? Ya se les pasó el tiempo. Where are your hands? ¿Dónde están las manitas? Ok, vamos a pausar ahorita, Andrés, en lo que los demás levantan las manos para participar. Y en eso voy a pasarles lista porque no hemos pasado attendance, ¿ok? Así que estén listos, por favor, para contestar.
Y vamos con hoy es jueves 3. Carmen Yolanda Campos. Carmen Yolanda Campos, segundo llamado. Present. Thank you. Daniel Ernesto Membreño. Present, miss. Thank you. Edwin Mauricio Pineda. Present. Thank you. Eric Mauricio Cruz. Present, teacher. Thank you. Evelyn Patricia. Present. Thank you. Franklin Eliseo. Franklin Eliseo Molina. Jennifer Guadalupe. Present. Thank you. José Andrés Martínez. Present. Thank you. José Calixto Díaz. Present. Thank you. José Roberto Iraeta. Presente. Thank you. Karina Xiomara Vides. Present. Thank you. Kevin Alexis Torres. Present. Thank you. Noé Gustavo Núñez. Present, teacher. Thank you. Noel Amilcar Arias. Present, teacher. Thank you. Raúl Edgardo Cerceño. Present. Thank you. Ruth Judith Cepeda. Ruth Judith Cepeda. Present, teacher. Okay, thank you, Ruth. Silvia Marina Hernández. Sam. Thank you. Susana Andrea Urbina. Present, teacher. Thank you. Tania Ivette Martínez. Present. Thank you. Vladimir Alejandro García. Present. Thank you. Y Freddy Adonai Medina. Okay, let's continue entonces. Nos quedamos que Andrés iba a estaba pendiente de hacer su pregunta, ¿verdad? Okay, bear with me. Bueno. ¿A quién le doy? ¿A quién? A Eric Mauricio le va a hacer sus preguntas, Andrés. Are they exciting? Are they excited, Eric? Are they exciting? Emocionados. Yes, excited. Yes, they are excited. Okay. Siguiente are they pregunta. In a de, are they in a department? ¿Qué quiere decir? Department, en un apartamento. Are they in a department? Are they in a department? Yes, they are, or no, they are not. No, they aren't. Okay, Andrés, siguiente pregunta. Is he late for his job? Is he late for his job? Está tarde para su trabajo él. Yes, he's late. Very good. Andrés, la siguiente. Is he in another country? Is he in another country? ¿Está en otro país, Eric? Is he in another country? No, he's not. Very good. Thank you. Okay. Tomen en cuenta algo que sus compañeros están haciendo ahorita. Ustedes tienen dos opciones para contestar las respuestas, a pesar de que solo es sí o no, ¿verdad? Pero hay dos versiones de respuesta. La versión corta es yes, sujeto, hasta ahí. O, y el verbo to be, por ejemplo, yes, he is, ¿verdad? O no, he is not. Esas son las respuestas cortas. La respuesta larga sería cuando ustedes parafrasean lo que les preguntaron. Por ejemplo, Andrés le dijo, is he late for his work? La versión corta, yes, he is. Versión larga, parafrasea lo que dijo. Yes, he is late for his work. Okay.
De ahí que entra en juego algo que nosotros llamamos active listening, o sea, prestar atención al oído, a todos los detalles. Cuando estamos escuchando, no existe nada ni nadie que la persona que nos está hablando. Y eso nos facilita hacer las respuestas completas. Very good job. Thank you, Andrés, for the questions. Eric, ahora le va a hacer su pregunta a Patricia Ramírez, por favor. He is running. ¿Al revés el verbo to be? Ahí le está afirmando. He is running. Para hacer la pregunta, el verbo es primero. Is he? Is he running? Patricia? No, he is not. Is he or she? He. Está hablando de esto. Is he okay. Running? Not he, not. Are they happy? Are they happy? Yes, they are happy. Okay. Next question, Anne. Are they celebrating? Are they celebrating? Si están celebrando, la pregunta. Okay, are they celebrating? ¿Están ellos celebrando? They... Yes. They are. Are we happy like them? Are we happy like them? Somos igual de felices que ellos. Deep question. Not. We aren't. Not we aren't. Very good. Good questions, Eric. Very good questions, Eric. Thank you. Ahora, Patricia, usted le va a hacer sus preguntas a Susana Andrea. Susana no le ha contestado a nadie su pregunta, ¿verdad? No. Ok. Ah, pues, Patricia, usted le pregunta a Susana, por favor. Ok. ¿Is she happy, Susana? Me estás hablando de la... Ah, de Elba. Sería he, Patricia. Yes, he is... Is he at the airport? Yes, he at the he is airport. Yes, he. Yes. Yes, he is. Yes, he is in the airport. Correct. Are they sir? Are they sad? No, they are happy. Correct. The last one. Okay. Is he tall? Is he tall? No, he is short. Salt. All right, very good. Thank you. Thank you, Patricia, for the questions. Okay, Susana, usted le va a hacer sus preguntas a Karina Vides, por favor. Okay, Karina, vamos a empezar con la de arriba. All right. Are they the winners? Are they the winners, Karina? The winners. Uh-huh. Winners, ganadores. Ganadores. Uh-huh. Yes, they are. Very good. Uh-huh. Are they the new employees? Employees. Los nuevos empleados. Are they the new employees, Tarina? Yes.
They are. All right. Is he the new manager? Is he the new manager? Yes, he is. Mm-hmm. Is he in the airport? Yes. It is. Very good. Mm-hmm. Thank you. Thank you for the questions, Susana. Thank you, Karina, also for the answers. Okay, very good. I think we don't have anyone else. ¿Nos falta alguien de participar? Veamos. Para que Karina le haga las preguntas. Let's see, let's see. Ok, si no, entonces usted me pregunta a mí, Karina. Ok. Are they happy? Yes, they are happy. The house is white. Ahí no me está preguntando. Ahí me está afirmando. The house is white, me está afirmando. Cambiemos el verbo de puesto y empecemos la pregunta con el verbo. Is the house white? Correct. Yes, the house is white. Is the tire? No, no se escuchó, Karina. Repítela, por favor. Is he tired? Is he tired? Yes, he's very tired. Are there more people in the place? Yes, there are more people in the place. Very good, okay. Karina. Good questions. Okay. Punto importante. Tienen que repasar, y esto lo digo en general, lo de las preguntas, porque veo que a veces se les escapa el orden. Lo ponen como una oración afirmativa. Solo recuerden, para preguntar, inicio con el verbo to be. Okay. Esta parte es importante a la hora de dar respuestas. En conversación o cuando se escribe el inglés, no es aceptable que ustedes digan solo yes o no. Esas no son respuestas, eso no existe en la vida real. Usted tiene que dar mínimo la respuesta corta. Yes, he is, yes, she is, yes, they are, yes, we are, o no, we aren't, no, he isn't, no, I am not. Okay? La versión corta es la más aceptable, pero decir solo yes o no, no es una respuesta. Okay? Y por lo general vamos a darle la impresión, dos cosas pueden pasar, o damos la impresión de que no sabemos, o damos la impresión de ser maleducados si solo nos quedamos con yes. No. Right? So we don't want to do that. No queremos hacer eso. Queremos mínimo dar la respuesta corta. Yes, I am. No, I am not. Yes, she is. No, she isn't. Right? La versión corta es la aceptable. Okay? So, that was the practice, the review. Ese era el repaso. Vamos a pasar entonces. Veo que ya la mayoría manejan el verbo to be. Nos falta una área del verbo to be que manejar todavía, que esa sería preguntas de información. Hasta ahorita, si se fijan, hemos visto preguntas de sí o no. No hemos visto preguntas de información con el verbo to be. Lo vamos a ver más adelantito. Ok. Right now, lo que les quiero compartir ahorita. It's the marvelous alphabet. Maravilloso alfabeto. Right? So, here's what we're going to do. We're gonna check. Voy a decir cada una de las letras. Usted repítelas en silencio en su casita. Ponga el micrófono en mute. Okay, la idea es que lo haga usted solito. Repitan la pronunciación correcta. Y después se pueden ir turnando y pueden ir. Yo les voy a señalar la letra y ustedes me dicen qué letra es. ¿De acuerdo? Y después vamos a ejercicios de spelling, de letra. Alright. Vuelvo y repito, ahorita yo voy a pronunciar cada una de las letras. Usted escuche la pronunciación y repítala en su casa. ¿Ok? Micrófono cerrado. Entonces vamos. A, B, C, D, E, E, F, G, H, I, I,
J, K, L, M, N, O, no O, O, P, Q, Q, R, no R, la R no existe, es R, A, R, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Right? Vamos de derecho, revés a derecho. Es el que acabamos de hacer y vamos viceversa, right? So it's gonna be Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, V, C, V, A. All right. So we need volunteers. Ocupamos voluntarios entonces para este escenario. Cada uno de ustedes va a ir, yo le voy a señalar la letra y ustedes la pronuncian. Solo eso van a hacer ahorita, ¿ok? So it's pretty simple. Iniciamos con Patricia. Vamos con usted, Patricia, entonces. C. U. K. O. I. A. G. M. Perfect. Thank you, Patricia. Very good job. Vamos Thank con you. Edwin Pineda, entonces. Siguiente, ¿ok? W. V. E. R. L. H. M. G. Perfect. Thank you, Edwin. Very good job. Susana Andrea, vamos con usted, ¿ok? Bueno, teacher. A. M. T. I. Esa es la I. Ay, de, ah, pues la J. Uh-huh. J, correct. J. Uh-huh. F. R. Perfect. Very good, Susana. Thank you. Vamos con Yvette Martínez. Are you ready, Yvette? Yes. Uh-huh. E. Uh-huh. No. ¿Cuál es la I? Ay. Ay. Uh-huh. Usted me la tiene que decir, pero... W. W. X. No, esta la es. Sí. Es que casi no veo, lo siento. K. Sí. Correct. Very good, man. Thank you. Vamos entonces con Jennifer Elias. Jennifer, ¿ok? ¿Empezamos? Q. K. Uh-huh. M. S. D. E. A. A, correct. Good, Jennifer. Thank you. Y Karina Vides, vamos con usted entonces. R. B. H. I. Uh-huh. B.
y mire que el mismo día se jodó. Hoy, vi. Yes, correct. La diferencia es que esta es vi y esa es vi. Esa es la bidental y esta es la normalita, right? Very good, Karina. Thank you. Eric Mauricio, vamos con usted entonces. Ok. Hey. P. P. X. La L no me... L. L. Oh, very good. Thank you, Eric. Very good job. Okay. So, we're going... este es como el estándar. El alfabeto que se lo puedan así es estándar. Si quisieran hacerse más familiarizados, hay una cosa que ustedes pueden buscar en Google que se llama Neiro Alphabet. Se lo voy a poner ahí en el chat. Se escribe Neiro Alphabet. Que es lo mismo que Military Alphabet. Lo único que va a hacer es que les dan una imagen por cada letra. Y es el alfabeto militar, se maneja a nivel universal. Usted puede decir, por ejemplo, A as in alpha. Así como en español decimos P de papá. Esa D es la as in. Entonces ellos dicen A as in alpha, B as in bravo, C as in Charlie, D as in delta, E as in echo, F as in fox, y así van. Cada letra del abecedario tiene una palabra asignada universalmente. Ese es el alfabeto militar. Como recomendación, traten de repasarlo. Y se les va a hacer más fácil deletrear. En caso de emergencia, si usted no se acuerda la pronunciación de la letra, puede ocupar la palabra equivalente según el alfabeto militar. ¿Okay? Y ese es, se los digo, aquí en la China, en Ecuador, en Canadá, en donde sea, es reconocido universalmente el alfabeto militar. De hecho, hay gente que cuando ustedes estén hablando, por ejemplo, mi nombre, se me preguntan, what is your name? Vickery. Ah, ok, ni idea, deletrearlo, spell it. Y yo, ok. V-I-K-R-I, Vicky. O puedo ocupar el alfabeto militar. Puedo decir V as in Victor, I as in India, K as in Kilo, R as in Romeo, I as in India. Y la gente, si no entendió mi pronunciación, entendió las palabras. Y entonces, por la inicial, ellos comprendieron. Eric, ¿preguntas? Eric, vi que levantó la manita. No sé si tenía preguntas. No, okay. Okay, no worries. So, here's what you're going to do. Ahorita vamos a hacer un ejercicio sencillito. Van a deletrear su primer nombre y su apellido. Okay, su primer nombre y su apellido. Todos van a hacer eso. No sé quién quiere iniciar con esto. ¿Sí? Lo pueden anotar. Y lo van leyendo así. Vamos a iniciar con Patricia. Todos tienen que deletrear su primer nombre y apellido. Iniciamos con Patricia ahorita. A, B. No. Sorry. C, B, E, L. I, N. R A M A R E Z. What is that? ¿Qué es que acaba de letrear Patricia? Mi nombre, mi primer nombre. Deletréalo de nuevo, por favor. E V E L Y, no, sí, Y. Y M. El apellido, ¿verdad? R A M L
I. Yes. R. E. D. Yes, very good. Good. Y por eso es que les estoy haciendo como recomendación, traten de buscar aparte y aprenderse el negro alfabet, el abecedario militar, porque el cerebro, al tener una referencia extra, si no se acuerda de la pronunciación de la letra, se va a acordar de la palabra. I as in India. Entonces, si usted no se acuerda de la I, el cerebro India le va a dar. Pero siempre va a tener una opción para deletrear. ¿Ok? Very good. Vamos con Edwin Pineda. Muy buen trabajo, Patricia. Thank you. Vamos, Edwin. E, D, W, I, N. P, I, N, E, D, A. All right. Very good. Thank you, Edwin. Very good job. Vladimir, please. B, L, A, E, I, M, I, R. And the last name is G, A, R, C, I, A. Very good, Vladimir. Thank you. Vamos con Jennifer Elias. J E N N I F E R L I A S. Correct, thank you. Yvette Martinez, please. My first name is C A N I A. My last name M A R, T, M, E, C. Very good, thank you. Karina Vides, por favor. K, A, R, I, N, A, B, I, D, E, S. Perfect, very good, Karina, thank you. Susana Andrea, por favor. Ay, Dios. Sería A-N-D-R-E-A-O-R-B-I-N-I. Okay, very good, Susana, thank you. Y José Díaz, por favor. S-O-S-I. I o E? ¿Y el apellido? B-I-A-C. Perfect, very good, Jose. Good job. ¿Y Eric Mauricio? R-I-C-N. C-R-U-C. Very good. Thank you. And Judith Cepeda, por favor. No. ¿Me escucha, Judith? ¿Judith Cepeda? Judith, veo que tiene la mano levantada, pero no me está viendo. Ok, vamos a dejar entonces así hasta ahí con Eric. All right. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a ir a las salas. Van a planear con sus grupos un par, unas cuantas palabras para deletrear. Vamos a ver. Van a quedar tres participantes por cada grupo. Así que ustedes van a tener, cada grupo va a pensar en tres palabras. No salgan con palabras fáciles como mother, father. Piensen en palabras algo más complejas. Escriban tres. Asegúrense que tienen la pronunciación y el deletreo correcto. Cuando regresemos a la sesión principal, yo les voy a decir grupo 1, ustedes le preguntan al grupo 2. ¿Qué van a hacer ustedes? Les van a deletrear palabra por palabra. El grupo 2 tiene que ir anotando cada letra y descubrir qué palabra ustedes le acaban de deletrear. ¿Ok? Y así vamos a ir. Por ejemplo, yo soy el grupo 1 y me toca deletrear el grupo 2, que es Judith Cepeda.
Y yo le digo, empiezo a deletrearle, Judith. Y solo le voy a decir las letras, no le voy a decir la palabra. No le voy a dar pista, solo le voy a decir, por ejemplo, S-C-H-O-O-L. Una vez más, S-C-H-O-O-L. Ay, Judith la anotó en mis school. Correct. Pero si Judith no la anotó bien, me dice, ahí dice school, digamos, como no, un punto menos, right? Ese punto está perdido. Entonces, así vamos a ir. Ahorita van a entrar a las salas, les voy a dar 5 minutos para que con sus grupos planeen, tengan palabras de vaca, escriban en total 6 palabras. Van a ser 3 por grupo, 3 personas por grupo. Escriban 6 palabras. 6 palabras por grupo para darle una oportunidad a los demás, ¿de acuerdo? Van a haber de 2 a 3 participantes por grupo, así que asegurémonos por lo menos 6 palabras por grupo. Okay, tienen 5 minutos. Vuelvo y repito, no vayan a poner palabras tan sencillitas como mother, father, house. Okay. Be a little bit more creative. Tampoco les van a poner palabras extra largas. Vamos al punto medio para sus compañeros. Okay. Las salas están abiertas en este momento. Pueden ingresar. Acuérdense, tienen que planear 6 palabras que van a deletrearles a los demás grupos. Tienen 5 minutos a partir de ahorita. Pueden ingresar a las salas. Roberto Iraeta, Franklin y Daniel, no sé por qué no han entrado a sus salas. Daniel, ¿qué le pasó? No pudo entrar a la sala, Daniel. ¿Me escucha, Daniel? Hi, Karina. ¿Con quién se supone que estaba usted? En la sala 7, pero solo yo estaba. Vaya, ahorita le agrego a alguien más. Permítame.
Judith está por ahí o solo fue la otra compu, de la compu que se le desconectó. Judith, ¿me escucha? Solo vamos a esperar que regresen los demás a la sala. Okay, everybody's back in the main session. Estamos todos de regreso en la sesión. Pregunta, room number one, en la sala uno tenía Judith Cepeda y Patricia Ramírez, ¿pudieron trabajar? Yo estuve con Kevin nada más. Kevin. Patricia, pero si trabaja, está perfecto. Si pudieron trabajar, está perfecto. Ok, ustedes dos les van a hacer su, les van a deletrear las palabras al grupo número dos. En el grupo número dos tenemos a Edwin, Yvette y Silvia Marina. Así que les van a iniciar deletreando tres palabras. Ok, vamos a room number two, ustedes escogen. Idealmente, room number two, los tres de su grupo tienen que escribir las palabras que se van. Porque si uno no la atrapó, tal vez el otro la agarró bien. Así que tienen tres oportunidades por palabra, digamos. ¿Ok? Room number one, pueden iniciar palabra uno, por favor. Ok. Kevin, ¿inicias tú? Vaya. A, R, C, H, A, T, E, C, T. Room number two. Si Miss, la digo la segunda. No, todavía no, hasta que ellos digan qué palabras anotaron. O si necesitan que se les repita una vez más, pueden pedirla, room number two. Sí, puedes repetirla de nuevo. Sí, una repetición, por favor. Okay. Acuérdense, room number one no es de ir corriendo, es de ir deletreando poco a poco. Vamos de nuevo. A, R, C, H, I, T, E, C, The answer is architect. Is that correct? Yes. Perfect. You have one word, room number two. Second word, room number one, please.
That's okay. The second is C, E, no, excuse me, again, S, I, C, R, E, T, I, R, wait. Why? 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 Vale, le voy a pedir que la letre de nuevo. Patricia, por favor. Ok. S, E, C, R, E, T, A, R, why? Why? Yes. Why? Room number two. No sé Ivette. Si quiere contestar a alguien más del grupo. Ah, Ivette, Silvia. Ofrezco una disculpa, pero mi internet está lento. Entonces, escuché distorsionado, pero la segunda frase me parece que es secretaria. Is that correct? Yes. Perfect. Very good. Thank you. Y la última palabra, room number one. Kevin. Hola, aquí estoy. Q, U, E, S, T, I, O, N. No se escuchó, room number two. ¿La tiene niña Silvia? Oh, casi no le escucho. Es que aquí está lloviendo, no sé. Ah, ok, vaya, pero siempre avisen porque no hay, si ustedes no dicen que tienen inconvenientes, no hay forma de que nadie se dé cuenta, ok. ¿Alguien más de room number two? No sé si podría repetirles que una no la entendí, una letra nada más. Tiene una más. I have the answer. Okay. Question. Yes. Is that correct? Yes. Very good. Nice. Igual yo las estoy haciendo y casi a todas las he atinado, así que. Perfect. Okay, thank you everyone. Very good job, room number one. Muy buenas palabras, muy buena pronunciación también. Vamos con room number two. Ahora ustedes le van a deletrear tres palabras a room number three. En room number three tenemos a Jennifer Elías, Judith Cepeda y Noé Gustavo. Estaba con usted, Judith Cepeda. Room number three. Okay, I'll go first. Permítame, Edwin. Room number three, Jennifer, Noé, ¿estaba con usted, Judith, o no? Yes. Okay. Hola, yo estaba con Andrés, creo que era. Es que Judith, no sé por qué me aparece, casi que en todas las salas me aparece usted. No sé si está conectada en más de uno. No, yo no entiendo. Ajá, yo también eso estaba revisando que estaba mi nombre repetido varias veces. Sí, Judith, la veo en casi todas las salas, no sé por qué, no sé si se ha logueado no más sé. De la compu. No sé si por el link que envía el grupo, quizá varios se conectaron desde ese. Ah, bueno. Sí, por el link, pues. Maestro, no hay problema, entonces solo asegurémonos la verdadera Judith, está en el room, ¿en qué sala está usted? En el 5, entonces. Dígame. Yo tengo un poco de inconveniente por la lluvia. Me escucho muy bien. Teacher, y fíjese que al menos a mí la plataforma me sacó dos veces de Zoom. No sé qué pasó y me sacó. De ahí volví a entrar y me decía de que estaba como que actualizándose. Y me sacó. Sí, cuando Zoom se está actualizando, hace eso. Así que no se preocupe, Susana. Sí, porque en el grupo que estaba no les pude ayudar porque no me dejó entrar. Aunque ahorita me parece que ustedes...
Es que se me aparece en el link de Judith, pero este, lo vamos a poner en el, lo voy a dejar en el room número 2 con Jennifer Elías. Jennifer está por ahí. Yes, teacher. Ok, porque entonces Noé dice que no escucha, entonces Jennifer se quedaría solita. Así que, Susana, usted apoya a Jennifer ahorita, ¿ok? Por bye. Ok, Edwin, el room number 2, Edwin, Yvette y Silvia, ustedes le van a deletrear a Jennifer y a Susana, por favor. First word, primera palabra. First word. A. S. S. O. C. I. A. T. I. O. N. No puedo, amor. Association. Algo así. Is that correct? Yes, lady. Y a la primera, no pido otra petición. Good listening. Vamos con la siguiente palabra, room number 2. Room number 3, Jennifer, you did. Lista, por favor. Vamos, room number 2, segunda palabra. E. M. D. O. S. C. O. P. Y. ¿La puedes repetir, por favor? Sí, por favor. Sí. E. N. D. O. S. C. O. C. Y. Pues yo no sé si así se dirá, pero a mí me salió en both topic. A mí también, en dos topic. En dos topic, that's the correct one. Good, room number 2, thank you. Sí, tercera palabra, room number 2, por favor. Escucha. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, la escuchamos. Sí. Hi. E, M, I, repítela, Silvia, por favor. Perdón, repítela, por favor. M, ya no se le escucha, Silvia, solo le escuchamos la S. Creo que hay interferencia. Ya le puse todo el volumen. Ahorita le escuchamos. Ajá. F. Uh-huh. I. Mejor que empiece desde el inicio. Sí, la primera que dijo fue la S. ¿Verdad, Silvia? F. F. Ok, F. S. H. E, R, M, E, N. Creo que para los problemas de la lluvia tiene interferencia, no se escucha bien. No se le escuchó una letra. Ajá, no se le escucha. No, no hay alguien otro que la pueda mencionar. Si gusta yo, doyla. Ya, menciónala, Edwin, porque yo no la entendí. Al final. Y aquí tampoco no se escucha muy bien. Okay. F. I. S. H. E. R. M. A. N.
¿Podrías repetir una vez más, please? Okay. F. This is the last one. Esta es la última. F. I. S. H. E. R. M. A. N. Fisherman. Correct. Very yes. Good. Thank you, room number la three. Cuarta era la vencida, teacher. No, eso lo tomó 84 años. Ah. Room number two, thank you for spelling the words. Room number three, good job listening. Okay, una parte importante que tienen que saber, que haya interferencias, que se esté yendo la luz, que más allá de Zoom, son cosas que pasan en la vida real cuando nos están deletreando. Si algún día por cosas de la vida está una conferencia, una videollamada con alguien hablando en inglés, estas son cosas que van a pasar. Y sí, nos toca pedirle a la gente, could you repeat it, please? ¿La puede repetir, por favor? Right? Y de ahí viene el esfuerzo también de ir asociando palabras, right? Letras o palabras. Very good job, everyone. Room number three, Jennifer y Susana, ustedes le van a deletrear tres palabras al grupo cuatro, que son Eric, Mauricio y Roberto Iraeta. Eric, Roberto, ¿están listos? Yes, teacher. Yes. Perfect. Okay, ladies, pueden iniciar. Primera palabra. ¿Quieres comenzar tú, compañero? Va, démosle. No palabras tan largas ni tan cortas. Ajá, no vayan a salir con house, ni mother, ni father, por favor. solo deme dos segunditos, espéreme. Okay, ya pasaron, pero está bien. Jenny, si quieres empezar tú. La voy a en lo que atacar. Susana planea la otra palabra, Jennifer, inicia usted. Okay. R. Sería A. S. T. B. Susana, la estamos oyendo. S. B. E. R. R. Y. Ok. Creo que ahí le falta una letra. Repítela, por favor, Jennifer. R. A. S. P. B. E. R. R. Y. Yes, very good. No la escuchamos porque está moviendo a Susana. Pero ahora sí la vemos, Jennifer. Ajá, room number four, ¿qué palabra sí. es? ¿La puede repetir una vez más, por favor? Ok. R. A. P. No, me equivoqué. Perdón. Vamos desde el inicio de nuevo. R. A. Is. S. S. P. B, E, R, R, Y. Room number four, ¿qué tenemos? Roberto. Eric? Raspberry? Yes, that is correct. Thank you. Vamos con la siguiente palabra. Susana, por favor. S. T. O. D. E. M. T. S. Repeat it, please, Susana. Okay. S.
T O D E N T S. Ok, la primer vocal no es la O, Susana. No, no dije O, dije S. No, la primer vocal de la palabra usted está diciendo O. Ajá. Es la tercera letra, pero no es la O, es la U. Y oh. Student. Ah, ajá. Student. Caballo. Student. Sorry, se me fue. No estoy bien, pero Eric, justo acaba de hacer, Eric, lo que les mencionaba, asociamos, right? Lo más cercano que tenemos, eso vamos a decir. Muy bien, Eric, good job. Y tienen una más, room number three, Jennifer o Susana, ¿tienen una más? ¿Una más fácil? No. Aquí solo vamos subiendo el nivel. Otorrino laringólogo le vamos a poner. Otorrino laringólogo. No quieren decir eso, creo. No. Lloramos aquí toda la noche. Veamos, Jennifer, are you ready? ¿Tienen una palabra más para el room number four? A L P H A B E T. Alphabet. Yeah, very good job. Thank you, room number three. Very good job with the letters. Room number four, ustedes le van a letrar ahora a room number five. En room number five tenemos a, ahora sí, a Judith Cepeda, a José Díaz y a Andrés Martínez. ¿Están listos, room number five? We are ready. Perfect. Vamos, room number four, Eric y Roberto, ustedes inician. Tienen tres palabras. M, A, R, K, E, T, I, N, G. Can you repeat? Repeat. N, A, R, K, E, T, I, N, G. Marketing? Sí. Yes. Good. Nice. Second word, room number four, please. N, A, R, K, E, T, P, L, A, C, E. No sé si alguien más del grupo quiere responder. José Díaz o Judith. Si necesitan que lo repita. Ok. Ok. M, A, R, K, E, T, P, L, A, C, E. ¿Lo puedo decir yo? Yes. ¿En qué grupo está usted? Marketplace. Yes, that is correct. It was Marketplace. Very good. Thank you, Yvette. Vamos con la tercera palabra ya, entonces. Room number four. Eric o Roberto. S. O. M. E. T, H, A, G, N, G. Repetir. Let's repeat. S, O, N, E, T,
E, H, A, G, N, G. One more time. Repeat it one more time, Eric, please. Say something. Something. Uh-huh. Something. All right. Very good job. ¿Quién lo dijo esa? José fue. Was it you, José? Usted fue el que le dijo something. Yeah. Very good. Good listening also, Andrés and José. Very good job. Thank you. Thank you, room number four. Room number five, Andrés, José, Judith, ustedes le van a deletrear las palabras al room number seven, que tenemos a Milcar, Franklin y Karina. Room number seven, ¿están listos? Room number seven, ¿están listos? Teacher, en la sala yo no pude trabajar con nadie. Amilcar y Franklin estaban ahí. También Daniel, si no me equivoco. Daniel creo que me dijo que tenía problemas con la lluvia. De allí Amilcar y Franklin, no. Amilcar y Franklin están por acá. Hola, ya escucho bien. Solo dígame qué tengo que hacer ahí. Ok, Daniel. Ok, usted está trabajando con Karina, ustedes son el grupo 7. Ahorita el grupo 5 les va a deletrear tres palabras. Ustedes tienen que anotar cada letra y al final decir qué palabra es. ¿Ok? Ok. Vamos, iniciamos entonces room number 5. ¿Comienzo yo? Yes. Ok. The first word. E, M, B, I, R, O, M, M, E, M, T. ¿Escucho bien? Yes. Repetir, por favor. Repeat the line, please. Okay, okay. E, M, B, I, R, O, M, M, E, N, T. ¿Es una palabra en inglés? Yes. Environment, algo así. Environment. 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 Very good. Good listening, Daniel. Thank you, Andrés. Bueno. That was a good one. Eso estuvo muy buena, Andrés. Siguiente palabra, room number 5. No sé si José Díaz va a letrar la segunda palabra para el room 7, Daniel y Silvia. Yes. Y Karina, perdón. Ok. ¿Letreo una yo en inglés o él? No, ahorita ellos le van a letrar a ustedes también. Okay. Ah, okay. Siguiente palabra. José. Y, O, U, R, B, I, H, I, C, A, E. Repeat again, please. Repeat it, please. Y, O, U, R, B, I, H, I, C, L, I. Solo entendí la primera parte, Ajá, solo la primera escuché yo, pero la siguiente, ¿son dos palabras o una sola, José? Son dos. Ah, ok, la primera es George. Vamos con la segunda, por favor, José, repítale. B, B, E, H, I, C, L, I.
I o E al final? I, perdón. Your bike o algo así, ¿no? No, no, no lo entiendo yo. Your vehicle. Is that correct, José? Correcto. Yes, your vehicle. Thank you, Daniel. Very good job. ¿Y tienen una palabra más para deletrear? Room number five. Daniel y Karina, ¿están listos? Karina, tal vez usted le ayuda a Daniel con la última. Vamos, room number five. ¿Quién la dice? ¿Nosotros? No, no, ellos se la van a deletrear a ustedes ahorita, la última. Andrés. No sé si... Yo le doy letra a otra. Sí, porque Judith no veo que responda. Okay. Está bien, teacher. Okay. A-M-B-U-L-A-M-C-E. Ambulance. Is that... Is that correct, Andres? Of course, yeah, ambulance. Yes, very good, ambulance. Perfect. Room number seven, good job. Daniel, Karina, ustedes les van a deletrear ahora al room number one. En el room number one teníamos a Patricia Ramírez y Kevin. Kevin está por ahí. Ah, okay, all right. Entonces, Daniel, usted y Karina tienen tres palabras para deletrearle ahorita al room número uno, que ellos no habían anotado palabras, solo han deletreado. Okay. Empieza. Bueno, empieza. Karina, usted primero. Sí. I, R, O, N, I, R. Repeat it, please, Karina, one more time. Please. I, R, O, N, I, R. No sé, se me ocurre Iron Man. Yo también pensé lo mismo, pero no, es que la última letra creo es que no la última si letra... la dijo bien, porque ajá, por eso no me quedé así. Como ¿qué que... palabra está deletreando, Karina? Ironer. ¿Eso qué es? ¿Planchador? Ironer. Esa palabra la buscó Karina antes. ¿Sí? Lo que pasa es que esa palabra no se usa, no es correcta esa palabra, ironer. No. Pero no, porque ironer se refiere, creo que el traductor se lo tomó como una persona que plancha, entonces puso ironer. Y esa palabra no existe, pero le vamos a dar otra oportunidad. Busqué otra y Daniel va ahorita primero. Nosotros pensamos que era Iron Man. Solo por tres letras nada más. Ya ve que no fui solo yo. Tres decimos. Alma no vea, dice Iron Man. Sí, ya que es el. Pero es de tratar de asociar, de eso se trata. Daniel, vamos con usted de letra. W, I, N, D, O, W, S. Window. Is that correct, Daniel? Very good. Yes. Second word, pues, segunda palabra, Daniel o Karina. La segunda estaba fácil, bueno, no sé, se me ocurrió de repente. A ver. D-O-O-R. Dark. Sí, good. Dark. Ok, Karina, dark. La última palabra. Vamos a ver ahora. C-O-M-P.
U, T, E, R. Computer. Computer. Very good. Thank you. Very good job, room number one. Room number five, Daniel and Karina, thank you. Very good job also. Good effort. Sé que a veces por las discrepancias del clima, que está lloviendo, que hay ruido, el internet, se hace más difícil la interferencia. Pero bueno, que se acostumbren a trabajar así porque la vida real así es, right? Así que very good job everyone who participated. That was really nice. Okay, I'm going to share the screen with you. Les voy a compartir la pantalla. Denme un momento, por favor. Okay. No, no es esta pena. Un ejercicio que le quiero dar. Acá. ¿Me dicen si ya están viendo la pantalla, por favor? Yes, teacher. Sí, teacher. Yes. Okay. So, the first word. What you're going to do, las instrucciones nos dicen, write the missing words into the gaps. Escriban las letras de las palabras que están acá, ¿ok? La palabra que está entre brackets, entre paréntesis, les dice cuántas letras faltan, ¿ok? Entonces ustedes van a completar la palabra. La número uno, por ejemplo, my father works as an elect. ¿Quién me dice las siguientes letras? Yo te echo. Veamos. I. Uh-huh. Sí. Ay. Uh-huh. Falta una vocal. Yes, correct. Electrician. My father works as an electrician. Very good. Okay. Number two. ¿Quién quiere hacerla? Le voy a dar el control para que ustedes la digiten. I like to write my in the evenings. Bicycle. ¿Cuál sería? Bicycle. Por ahí, pero falta. Son tres letras, ¿ve? Bicycle. 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 Yes. Bicycle, yes. Ahí, espérense, yo la voy. Bicycle. Ahí, bicycle. Okay, number three. Daniel had an last Friday. Se quebró la pierna izquierda. He broke his left leg. ¿Cuál sería la palabra? Accident. Correct. Accident. Okay. Second one. Could you give me Peggy's? I only know her phone number. ¿Me podría dar el de Peggy? Solo tengo su número de teléfono. Address? Yes. Address. That is correct. In 1906, there was a terrible in San Francisco. En 1906, hubo un terrible en San Francisco. Earthquake. Yes, earthquake. Very good. Number six. Ahora van a deletrear las que faltan. No quiero la palabra, quiero las letras. Okay. Don't forget the mark. Y le voy a ayudar. X. T. T. O sí. 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 Ajá. L. Uh-huh. A. M. Uh-huh. A, T, I, O, N. Exclamation mark. Correct. ¿Qué sería este de acá? El exclamation mark. Very good. Number seven. Gary likes English, biology, and no quiero la palabra, quiero que le den. Volunteers. Yo, teacher. Veamos. J, E, O. Es G. L. No J. Es G. G. Uh-huh. G E O L O
G, Y. Veamos. Es otra. Son seis letras. Yo, teacher. Ajá. G, E, O, G, R, A, B, H, Y. Correct, geography. Son bien parecidas. Yes, very good job. Number eight. Amy often borrows books. Amy, por lo general, pide libros prestados y CDs de la local library. B. Uh-huh. R. E. E or A? A. Uh-huh. R. Y. Correct. From the local library. Very good job. Okay, nos vamos a quedar hasta acá. Excellent work, everyone. Vamos a pasar a attendance una última vez. Estén listos, por favor. Los que vayan diciendo presentes se pueden ir desconectando, a excepción de Edwin Mauricio. Edwin se tiene que quedar para su asesoría hoy. ¿De acuerdo? Todos los demás se pueden ir desconectando después de que digan presente. ¿Ok? Carmen Yolanda Campos. Present. Thank you. Daniel Ernesto Membreño. Present, Miss. Thank you. Edwin Mauricio Pineda. Present. Thank you. Eric Mauricio Cruz. Present, teacher. Thank you. Evelyn Patricia Ramírez. Here. Thank you. Franklin Eliseo Molina. Jennifer Guadalupe Elías. Present, teacher. Thank you. José Andrés Martínez. Present, teacher. Thank you. José Calixto Díaz. Present, teacher. Thank you. José Roberto Iraeta. Present. Thank you. Karina Xiomara Vides. Present, teacher. Thank you. Kevin Alexis Torres. Present. Thank you. Noé Gustavo Núñez. Present, teacher. Thank you. Noel Amilcar Arias. Raúl Edgardo Sarceño. Present, teacher. Thank you. Hola, teacher. Noel Amilcar Arias, present. No, se, no tenía que ver el micrófono, perdón. Ok, thank you, Noel. Ruth Judith Cepeda. Ruth Judith Cepeda. Silvia Marina Hernández. Present, teacher. Thank you. Susana Andrea Urbina. Present, teacher. Thank you. Tania Ivette Martínez. Present, teacher. Thank you. Vladimir Alejandro García. I'm here. Thank you. Freddy Adonai Medina. Okay, that's gonna be it for tonight. Eso es todo por esta noche. Have a good night, everyone. Tengan feliz noche. Vemos, teacher. Teacher, solo una pregunta. Dígame. Con las tres inasistencias, deja uno el módulo, ¿verdad? Uh-huh. Sí. A ver. Ajá, eso quería preguntar. Ya la va midiendo, no quiero que falte, Susana. No, lo que pasa es que yo soy miembro de la Cruz Roja y mi brigada son los miércoles. Entonces, bueno. No puedo, voy a ver si puedo cambiar a que me toque sábado, porque así, voy a ver si se puede hacer el cambio. De acuerdo. Ajá, dígale, si no me van a pasar. Si no me van a matar ahí también. No, teacher. Eso quería saber. Yes. Ok, feliz noche, Susana. Hola, teacher. Hola, dígame. Sí, me encontraba en la misma situación con Andrea. O sea, porque tengo un día a la semana que estoy en esta reunión. Y si he estado escuchando todas las razones, pero me siento así como bien mal educada en estar participando. Estoy, espérame, pero esa sí es Judith, o alguien más conectado con alguien. Judith. Vaya, ajá, pues, entonces. Vaya, lo que pasa, Judith, es que si usted va a estar en reunión, lo que yo les mencionaba, escríbalo en el chat del grupo y diga, sí voy a estar conectada, pero no voy a participar porque estoy en reunión. Entonces, eso, ahí no sé, siempre se le va a tomar la asistencia, pero no la voy a tomar en cuenta para participar, entonces ya no voy a estar usando su nombre en la clase, digamos. ¿Ok? Ah, vale, de acuerdo, entonces. Y hay otras personas que lo que hacen es que, por ejemplo, a las 9 salgo de la reunión,
de 8 a 9 no me tomen cuenta, mis, para participación, pero a las 9 ya puedo participar. ¿Ok? Ah, va, perfecto. De acuerdo. Ay, gracias, entonces, teacher. Me queda bueno. Feliz noche. Bye bye. Feliz noche. Take care. Okay. Hi, how are you, Edwin? Hi, I'm fine. And you? Doing great, doing great. Enjoying the weekend. Casi ya lo siento. Ya falta poco. Sí. Okay, estos 10 minutos, bueno, ya 6 minutos, va a disculpar. no, no igual importa. Si se alarga, no, no problema. Sí, son para que usted me diga, Edwin, si necesita reforzar algún tema, si quiere repasar algo, aunque no sea lo que hemos visto en la clase, o si tiene dudas o comentarios, son para ustedes a 10 minutos. Pues realmente lo todo lo que vamos viendo de momento lo voy entendiendo a la perfección. Sí, de hecho lo va desarrollando bastante bien. Sí, puesto que yo solo tenía nada más el nivel de inglés de lo que le enseñan a uno en el instituto, ¿verdad? Ah, ok. Ah, luego... Pero entonces lo está captando bastante rápido, ¿verdad? Eso es buena señal. Sí, porque siento yo que es algo que vi hace bastante y que tengo algo ahí todavía. Y como que voy refrescando y eso sí. Sí. Entonces, de momento no me he quedado en alguna parte que no haya entendido. No, de hecho, todo... viste que todos los ejercicios los ha desarrollado bastante bien y se ponen las pilas también para los que no son, quizás no los que no les tocan en sus grupos, pero usted siempre está pendiente, entonces siempre puede participar. Sí, me he fijado que sí lo ha captado bastante bien. Sí, entonces, y no, y igual, la manera en que usted explica todo también da la facilidad de entenderlo. Ok. Entonces, eso también tiene mucho que ver. Okay. Así igual, que de momento, diga. No, eso le iba a decir, sí, en algún punto usted siente que ay, este tema no mucho, siempre me pueden pedir que lo repita o que lo explique de forma diferente, Edwin. La idea es adaptarme para que ustedes siempre estén de manera cómoda aprendiendo, porque a veces uno, si se fijó, había varios que no habían entendido, pero no decían nada. Pero no preguntan. No comunican. Ajá. Entonces, la idea es que no se queden con esa duda, ¿verdad? Entonces, sí, sí. Pues abrir esa puerta realmente para que ustedes sepan que tienen toda la chance de pedir o preguntar ahí. Sí, exacto. Tenemos la facilidad, pero no todos la tomamos. Uh-huh. Pero en mi caso yo voy entendiendo e igual me he estado metiendo a la plataforma a repasar lo que vamos viendo, incluso me meto a la plataforma antes de entrar a las clases para tener un poco más fresco lo que vimos en la clase anterior. Eso está igual muy bien. Llevo todos mis apuntes y voy viendo y voy refrescando todo. Perfecto, eso está bastante bien, sobre todo porque los módulos que vienen, cada módulo se pone un poquito más difícil, ¿sí? Y a veces pierden el buen hábito de anotar y realmente aunque estemos virtual, pero siempre se tienen que tomar notas y siempre hay que hacer apuntes y eso, así que está muy bien que desde ahorita se vaya preparando, porque a veces después dicen como no lo entendí y lo explico 2-3 veces y no es que no entiendan, es que se les olvida porque no notaron. Se olvida. Sí, entonces, y en cambio yo tengo la facilidad de que tengo el cuaderno a la mano, que es como debe ser, ¿no? Exacto. Entonces solo me regreso a la página anterior y ahí refresco, se decía de esta manera y se me hace un poco más fácil. ¿Sí? Uh-huh. Y de hecho, entre usted más fácil siente que va desarrollando los módulos, Edwin, en algún punto se puede pedir a los de Regal o en Safar que lo evalúen de nuevo y tal vez lo puedan avanzar módulos, si más o menos. Porque así como he tenido la casualidad de que he tenido alumnos en avanzado o intermedio que no deberían estar en esos módulos, entonces siento que también se les da oportunidad a alumnos como usted que se ponen las pilas y pueden avanzar de módulo rápido. Entonces trate de ir dominando así como lleva ahorita, que va bastante bien, y tal vez ya a finales de los primeros módulos usted puede pedir que lo evalúen, lo pueden pasar a un módulo más avanzado de los intermedios, tal vez no el intermedio 1 desde cero, ¿verdad? Sí, sí. Para que pueda ir avanzando más rápido también. Sí, estaría buena la opción. Sí, sí, para, todo depende de cómo usted se vaya sintiendo también. La idea es que siempre esté cómodo. De momento me estoy sintiendo cómodo acá. Perfecto. Sí, porque siento que voy empezando desde donde tengo que empezar. Ok, eso está muy bien. Si en algún punto usted encuentra que en la plataforma hay algún glitch o que la respuesta que usted está poniendo está correcta, pero no se la toma, siempre déjeme saber ahí en el grupo
Y porque sí, a veces la plataforma tiene sus cosillas, pero... Sí, por cierto, ahora realicé la... como la tarea de la clase pasada, y la hice hoy, y una respuesta me la tiró como que estaba incorrecta. Aunque estaba buena, ¿verdad? Y estaba buena, entonces volví a revisar las respuestas y dije, esta es, la volví a seleccionar, le di a enviar de nuevo y ya me puso que sí, que estaba bien. Sí, es temperamental. Pero sí, pues, si le vuelve a pasar o algo y no se la acepta y está correcta, usted siempre me puede escribir ahí en WhatsApp, en el grupo o el personal, y si ahí estamos para ayudarlos, ¿de acuerdo? La idea es apoyarlos a ustedes en todo el proceso. Sí, se agradece, sí. Así que cualquier cosa estamos a la orden, oiga. Eso sería todo. Gracias. Si necesita refuerzo más adelante, a veces hay alumnos que no toman sus asesorías. Por ejemplo, ahorita hay dos que no me han contestado ni una vez en estos 3 días. Así que siempre queda un espacio extra y yo les voy a ir diciendo por si alguien necesita asesoría extra. Ahí pueden aprovechar. Sí, está bien. Sí. All right. Bye. Okay. Entonces, descanse, Edwin. Lo veo el día de mañana. Feliz noche. Ok, feliz noche. Hasta mañana. Bye. Bye.